que diputados de Podemos, como es el caso de Miguel Vila, venga aquí a explicar a la ciudadanía todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 4 meses en el Congreso de los Diputados, con un denominador común que es anteponer el interés de la mayoría social que ha sido golpeada por las políticas neoliberales del Partido Popular y para la cual nosotros queremos rescatar y queremos poner las instituciones al servicio de esa mayoría social, y estamos convencidos de que el próximo 26 de junio podremos hacerlo. Nos faltó muy poquito en las anteriores elecciones. Sabemos que Segovia pues era un lugar complicado, aquí los cambios pues son un poco más lentos, pero nos faltó tan solo unos días más de campaña para conseguir que se supiera que en las listas del PP pues iba un imputado. Y es algo muy característico de un partido que está podrido, que ya se le trata como una trama hecha para derribar. Bueno, no está Gómez de la Serna, pero Gómez de la Serna forma parte de un partido que está perseguido por la corrupción, por no ser, como decía antes, ser un partido que está corroído. Y además los dos candidatos del Partido Popular pues son gente que ya han sido derrotados en las urnas en Segovia, que son gente que incluso dentro de su partido son bastante contestados, y nos parece que la gente mucha gente se arrepintió de haber votado al Partido Popular, y eso le va a salir caro al Partido Popular de nuevo, porque no representan para nada a las mayorías sociales, y eso es lo que nosotros venimos a cambiar. Creo que la pregunta fundamental de esta campaña, una de las preguntas fundamentales de esta campaña, es con quién estás dispuesto a pactar después del 26 de junio. Nosotros lo hemos dicho claramente, lo hemos hecho durante estos 4 meses, que nosotros consideramos al Partido Socialista un aliado más que un adversario, porque somos conscientes de que vamos a necesitar al Partido Socialista para, digamos, acabar con las políticas del Partido Popular y para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa y para llevar adelante un proyecto de país que apueste por la garantía, ¿no?, de los derechos sociales, que apueste por la inversión en servicios públicos y que proteja nuestras instituciones de la lacra y el saqueo a las que las tiene sometido el Partido Popular con la corrupción.